Mis primeros momentos, mi niñez, digamos, realmente fue bastante dura. Fue bastante dura. Mi padre, un empleado de la empresa Anglo, ahí en Ancón, falleció cuando yo tenía 8 o 9 años de edad. Entonces quedé a cargo de mis hermanos mayores y de mi madre. Entonces se hizo más complicado todavía mi educación, el crecimiento, etcétera, por ese tema, ¿no? Lamentablemente perdí al viejo siendo muy, muy pequeño, lo disfruté poco. Eso sí, hasta este momento, algunos de ellos ya desaparecieron físicamente, pero después los otros, es lindo, es precioso, es enorme. Ese afecto, ese cariño, ese respeto con el que nos criamos y seguimos manteniendo, la verdad es inmenso realmente. Jorge Borel, Enrique Pita, entre los más allegados, entre los más cerca realmente, es inmensa la amistad que desde ese entonces hasta la fecha conservamos. Es lindo, es precioso realmente. Desde que di mis primeros pasos deben haber sido realmente, porque de lo que recuerdo así realmente, siempre fui amante del fútbol, siempre amante del fútbol. En la adolescencia incursioné en alguna otra disciplina. El básquetbol por mi estatura, el voleibol también me gustaba mucho, pero en todo caso directamente siempre para el que más enfilé fue al balón, al fútbol. De tal manera que recuerdo desde chiquilín, desde muy chiquito, era complicado, por lo que explicaba anteriormente, era complicado tener una pelota número 3 o número 4 o número 5. Pero en todo caso, sí, nos la arreglábamos con la cantidad de diarios o con las medias viejas para hacerlo lo parecido al balón. Y con esa nos fuimos criando, pateando siempre la pelota realmente, ¿no? Entonces, claro, yo desde muy pequeño vivía con Marcos soltero, vivía en la casa con la vieja nuestra, o vivía pegado ahí en el barrio. Entonces, pero en todo caso siempre llevaba las herramientas del trabajo, que eran los zapatos de fútbol, las medias, la camiseta, llevaba y mamá se encargaba de ponérselas en condiciones para el próximo partido. Y la verdad es que yo cuando Marco se iba a trabajar, yo lo primero que hacía era ponerme las medias y ponerme los zapatos de Marco, obviamente me quedaban enormes. Y mi madre siempre me decía, dice, tú vas a ser como tu hermano Marcos porque te encanta andar siempre pateando la pelota, siempre pateando lo que encuentras y poniéndote los zapatos de él, que me arrastraban, lógicamente, pero andaba, yo ya me veía en las canchas, que la gente me gritaba, una hermosura. Pero en todo caso, sí, tengo bien grabada aparte esa, cuando me vestía con la camiseta del Everest de mi hermano, o la camiseta ecuatoriana que también él la tenía en la casa de él. Y obviamente, mi sueño era poder llegar parecido a él, aunque sea, ¿no? Realmente. En Ancón somos poquitos, éramos poquitos. Y claro, ya empecé a jugar defendiendo a la escuela, defendiendo al liceo, a la escuela Leonardo W. Berry, número uno era la escuela. Entonces ahí, claro, hacíamos campeonatos interescolares en la península, contra Salinas, contra Libertad, contra Santa Elena, y nosotros los de Ancón. Y bueno, y esa fue mi primera intención, digamos, para jugar
así, digamos, un poco en broma, un poco en serio, porque claro, a pesar de la edad que teníamos, de la adolescencia, en todo caso, no era tan en broma, porque siempre en la rivalidad de entre los pueblos y las escuelas queríamos sobresalir. Luego de ahí ya me enrolé, teniendo muy corta edad, en el club Andes de Ancón. De Ancón también jugábamos partidos amistosos en los distintos recintos, en los distintos pueblos de allá de la península. Y bueno, y fue así como luego ahí surgió que mi hermano Marcos, como yo comentaba, ya jugaba acá en Guayaquil. Cuando iba al pueblo, porque ya empezó también ya a trabajar, dejó el trabajo allá en el pueblo, en Anglo, y vino a trabajar acá en Guayaquil. Ya la dirigencia del Everest lo trajo para ya tenerlo más cerca. Entonces, cada que iba allá de visita a ver a mi madre y a nosotros, los amigos de él, claro, le decían, mira que Alberto... juega muy bien, caramba, es el que sobresale en los torneos o en los partidos amistosos que hacemos acá en Ancón o en cualquiera de los otros pueblos de ahí. La verdad que sobresale, tienes que llevarlo a Guayaquil para que lo lleves a Everest, porque en cualquier momento se lo van a llevar a otro lado. Y claro, Marcos no me veía nunca, creía o no creía. Al final, más adelante, sí se animó y me trajo para acá, para el Everest también. En el clásico del astillero, se acerca un chico argentino que estaba reforzando también al Barcelona, el Pibe Ortega. Y el Pibe Ortega, en la tribuna que estábamos mirando el preliminar, el Pibe Ortega me dice, ¿sabes que vengo del vestuario de Peñarol y la gente de Peñarol quiere hablar contigo? Yo digo, me está tomando el pelo. Pero claro, no teníamos tanta confianza con el pibe como para que venga a hacerme el chiste, ¿no? Le digo, ¿te parece? Sí, 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 están queriendo hablar contigo, están desesperados, quieren llevarte, ven, vamos, vamos, vamos. Me mandaron a decir que te venga a buscar para... Y yo entre creía y no creer, digo, bueno, vamos, digo, bueno. Pero fui, en todo el trayecto que recorrimos al vestuario, fui todo realmente, no le creía mucho. Llego ahí al vestuario y dice, acá está, este es Spencer. Sale el técnico de Peñarol, el Hugo Bañulo era en ese momento el técnico. Salen los dirigentes, me dicen, como no ecuatoriano, ¿cómo no? ¿Cómo estás? Bien, estoy bien, gracias. Ahí empiezan a regalarme, fotografías de Punta del Este, de Montevideo, darme postales, ¿no? Acá me regalan un banderín de Peñarol, sí, muy bien, está todo bien, ¿no? Pero claro, yo ya pensando, digo, acá realmente tienen interés en llevarme. Dice, ¿te gustaría ir a Uruguay? Sí, me gustaría. Yo la verdad tenía muy poco sabía de Uruguay. Conocía, sí, Uruguay. En el año 50 había salido campeón del mundo. Entonces yo sabía de Chafino, de Guilla, de Míguez, sí conocía, de Roque Máspoli. Pero así nomás por encima, pero después para ir a vivir no conocía mayor cosa. Entonces le digo, sí, me gustaría, cómo no. Ah, bueno, nosotros quisiéramos llevarte. Pues, sí, está bien, hablé con los directivos míos, no hay problema. Otros equipos ya han querido llevarme y no han tenido suerte. Así que pueden hablar. Bueno, nosotros vamos a pedirte para llevar, nosotros seguimos acá de gira por Colombia, México, Centroamérica, y bueno, ya era una especie de prueba la que querían tener conmigo. Y entonces los directivos del Everest, bien intencionados, le dijeron, no, Spencer no hace pruebas, ya ha probado demasiado lo que es, de tal manera de que no, se quedan nomás, váyanse. Y yo tranquilo porque yo estaba bien acá, yo estaba cómodo, yo estaba feliz en el Everest, acá en el país. Y bueno, me quedé sin ninguna amargura, sin ninguna cosa, porque la verdad no hubo ni presión de parte de la dirigencia ni mía hacia ellos. Yo me quedé lo más tranquilo.
decía, en cualquier momento va a aparecer la oportunidad. Y la oportunidad más o menos aparece cuando ese mismo año 59, a fin de año, se juega el Campeonato Sudamericano de Selecciones aquí en Guayaquil. Ahora es Copa América. Y yo soy seleccionado para el Ecuador. El técnico nuestro es Juanito López. Juanito López había sido el técnico campeón del mundo de la selección uruguaya en Maracaná, en Brasil. Ecuador lo contrata, viene a dirigirnos y apenas lo presenta en el primer partido, en el entrenamiento lo presentan y siento que empieza a preguntar cuál es Alberto Spencer, ¿no? Yo escuché nomás y seguí ahí caminando o corriendo. Entonces me dicen, Alberto, ven que te quiere saludar. Ah, le digo, sí, ¿cómo está, señor? Ah, tú eres Alberto. Sí, sí, soy yo. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? No pasa nada. Bueno. Seguí nomás. Se termina el campeonato. Juan López vuelve para Uruguay. Y antes de irse, me llama y me dice, no te comprometas con nadie, que yo voy a llegar a Uruguay. Voy a hablar en Peñarol para que te lleven. Así como no, muchas gracias. Hasta luego. Y se terminó el año, quedamos en vacaciones, cuando al promediar el mes de enero del año siguiente, el año 60, por donde yo iba, me decían que la prensa me andaba buscando, ¿no? Llegaba a casa, te vinieron a buscar de la prensa de acá, ¿qué quieren? No sé, dice que ha llegado un señor de Uruguay que quiere hablar contigo, hasta que me encontraron. Te andamos buscando, acaba de llegar el presidente de Peñarol que viene a buscarte, viene a llevarte de cualquier manera. Está bien, que hablen con los directivos y me avisa. Los directivos me van a buscar, dicen, mira, te viene a buscar el presidente de Peñarol. En ese entonces era el contador Gastón Guelfi, un grande de Peñarol y un grande de amigazo. Y bueno, me presentan al presidente, un gusto, ¿qué tal? Un caballero, y se hace la transferencia, se hace la negociación, se hace la transferencia, y bueno, se regresa el presidente. Qué sensación maravillosa realmente, qué alegría que sentí, qué alegría que sentí en ese momento. Claro, era el primer jugador del Ecuador que iba a un fútbol grande como el uruguayo, pero este aquí que se me empieza a complicar el tema cuando desde todos los puntos del país me empiezan a hacer homenajes y homenajes, ¿no? De todos lados, acá en Guayaquil ni hablar, la radio tal, el programa tal, el trío tal va a cantar a tu por vos y todo. Me voy a Ancón a despedirme de mi madre, de mis hermanos y todo. Y mis hermanas allá hacen una reunión para mis amigos y para todos.